Bienvenidos a Óptimo Juega, hoy os voy a enseñar un mazo brutal. Con este mazo de momento no ha habido nadie que me pueda ganar, de hecho como estáis viendo tengo 1542 copas. Vamos a recoger recompensas porque incluso en el siguiente rango, en el siguiente tier, he estado ganando batallas sin tener las cartas nuevas que corresponden al rango. O sea, comienzo una serie nueva en el canal Clash Royale, estoy muy enganchado al juego, me encanta. Y hoy os voy a enseñar el mazo, lo primero. Para que veáis, es un mazo muy muy sencillo y tiene una mecánica de juego que os voy a explicar ahora sobre la marcha, ¿vale? Tiene un par de trucos. En sí, el mazo, como estáis comprobando, es muy facilito, cualquiera lo puede tener, no es un contenido de pago, no he comprado nada. Como estáis viendo, tenemos la mosquetera, el bomber, que esto es imprescindible. Al principio no lo utilizaba mucho, pero luego me di cuenta que forma parte de la estrategia y es una pasada. Este personaje quizás es el único que si no te gusta puedes cambiar. Este también es fundamental para hacer un poco de support. Este para las rondas finales, cuando te viene un grupo de gente un poquito más diferente, digamos, puedes meterle ahí y debilitarlo un poquito. Y el golem, que es la guinda final del pastel, que ya está en el timing final, que es un poquito para cantar la partida, ahí es fundamental. Y este para debilitar y poner un poquito nervioso al rival, me viene de lujo. Y los esqueletos también vienen muy bien, sobre todo para destruir gigantes, para destruir el personaje que estáis viendo. Pero tiene una debilidad y es que son muy débiles. Pero bueno, poquito a poco. Vamos a verlo en acción hoy. Y vamos a abrir primero los cofres. Vamos a ver la recompensa porque tenemos recompensas bastante chulas. Bueno. Aquí en la tienda también tenemos cositas gratis. Me parece que tenemos por aquí unos bombers buenos como para subirlo de nivel. Creo que sí. Perfecto, lo vamos a subir. Vamos a recoger primero todas las cartitas y luego ya pasamos a recogerlo, ¿vale? Y lo subimos todo de golpe. Ya os digo, no he metido nada de dinero en el juego. Nada de nada. Más bomber. De momento estas son las recompensas más malas. Ahora vamos a por las buenas. El Mega Minion es muy utilizable también. Son nuevos, no los tenía. No lo voy a utilizar tampoco. Muy bien. No lo voy a utilizar de momento los murciélagos, pero son utilizables. Los podemos cambiar, por ejemplo, por los esqueletos. Ahora vamos a por esta recompensa. Como estáis viendo, vamos a llegar bastante arriba. 800 de dinero, de oro, que no viene nada mal. Y aquí vamos a elegir entre las cosas nuevas. Yo personalmente creo que puedo cambiar el golem por este. Así que me lo voy a jugar un poco por el P.E.K.K.A, ¿vale? Ahora aquí también vamos a tener algo nuevo, que son los murciélagos, que yo he dicho que no lo voy a utilizar. O esta carta, que la iremos probando, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo funciona. Este cofre, que puede ser brutal. A ver si tengo suerte, me toca algo tocho. De momento mal. De momento que mal. Tenía la expectativa muy alta en este sobre. El dragón este lo he estado utilizando un poquito, pero tampoco me entusiasma mucho. Aquí yo creo que vamos a pillar el caldero. Por probar, ¿vale? De momento no voy a utilizar nada de lo que estamos viendo aquí. Y ya estaríamos a nada de conseguir aquí la carta de la arena 6. Brutal, hemos recogido una arena del tirón. Y ahora vámonos aquí porque también tenemos algunas cositas. No sé si meter el Pass Royale, me aconsejé que pille el pase de batalla. O pasando de conseguir el pase de batalla. Ojo. Ah, no me digas. No me digas, tío. Vaya tela. Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí unos pocos igualmente. Tenía más, pero no me deja recogerlo. Pero bueno, vamos a coger esto igualmente. Tres gemitas, más murciélagos. Mini Orden, Goblin Hood. Este también es bastante utilizable, quizás por el tema de support, ¿no? Para entretener un poquito al rival. Pero contra rivales buenos para mi gusto no tiene mucho uso. El Mini P.E.K.K.A, el Inferno Tower tampoco me gusta mucho. Cuando me lo encuentro normalmente le gano bastante fácil. Las flechas tampoco me gustan mucho, pero son útiles.
Que no me gustan no significa que no sean útiles, ¿vale? Como veis, hemos farmeado 5.000 de oro en nada. Un montón de cartas que vamos a poder subir de nivel. La Valquiria bien utilizada. La Valquiria bien utilizada puede ser un problema, la verdad. Como aquí nos quedan dos, así tenemos suerte, nos toca algo. Bárbaros. Nos sale dúo de bárbaros. El gigante. El gigante lo tengo bastante bien, ¿eh? Lo ponemos con 180 gigantes, bárbaros. Marlin y Nine Inferno Tower. Bueno. Bueno. ¿Me recomendáis que pille el pase de batalla o pasando? Merece la pena, yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Además, lo voy a completar súper rápido. Tened en cuenta que llevo una semana jugando. Llevo una semana jugando y es el nivelazo que tenemos ya. O sea, te puedes imaginar. Vale, vamos a subir una de rango. Aquí, las cartitas que tenemos, vamos a subirla de rango. Con esta carta, con el Baby Dragon, me pasa que cuando juego, no le doy mucha utilidad. Pero cuando me lo encuentro en contra, como no tengo mucha gente que haga daño por aire, me suele molestar bastante, la verdad. Y este tampoco tiene mucha utilidad, salvo que vayas muy sobrado y te da la puntilla final. Tampoco le doy mucha utilidad. La flecha al principio, cuando empecé, sí. Vale. Tenemos aquí el mini P.E.K.K.A. que lo vamos a subir. Este viene muy bien de vez en cuando. Si tu estrategia puede meter un mini P.E.K.K.A., merece bastante la pena. Los minions gorda, los bárbaros, vamos a subirlo también. Vale, lo subimos todos. El caldero. Para la gente que no lo haya visto, así funciona, ¿vale? No sé qué os parecerá. Yo creo que es bastante más utilizable que la Tower. De hecho, lo podemos probar en el siguiente vídeo, ¿no? Yo creo que podemos probarlo en el siguiente vídeo. Vale. Este, el Inferno Tower, a mí es que solamente no me gusta mucho porque mirar el daño que hace. No hace apenas daño. ¿Veis? Tiene muy poca vida. Si os dais cuenta, cuando mata al golem es porque intervienen las torres, no por la propia torre. Pero bueno, vamos a subirle igualmente con la siguiente. Pues la ponemos a nivel bastante operativo. Bueno, ya, esta es la otra carta nueva, los murciélagos. Podemos probarla también el siguiente vídeo. Podemos probarlo el siguiente vídeo. Vamos a subirle con la experiencia igualmente. Seguimos ahí subiendo. Nos vamos a meter una inflada brutal, ¿eh? Vale, esta es la otra nueva carta. Vamos a molestar un poquito. Vale. Me encanta mejorar cartas, ¿eh? Todas estas cositas las podemos probar si queréis y ponérmelo en los comentarios. Lo probamos en el siguiente vídeo y vamos a enfrentarnos a nuestro siguiente rival. Ya sabéis que tenemos el siguiente tier en cuestión de 7 horas. Ya estamos aquí metidos. De hecho, vamos a subir al siguiente. Y he estado peleando en este tier sin recoger las recompensas. Incluso sin recoger las recompensas de este. He estado jugando en este tier y hemos llegado ya aquí. O sea, hemos pasado dos arenas, dos tier sin prácticamente cambiar nada del mazo, y vamos a verlo en acción. Ya veréis que es muy bueno y tiene un par de tácticas bastante guay. Nivel 6 contra nivel 6, bueno, bastante bien. Vale, aquí lo que tenemos que hacer primero es esperar a que tenga nivel 10. No vamos a esperar a que ataque primero el rival ni nada, vamos a atacar nosotros. Farmeamos aquí un poquito esto. Y como el rival no ataca, podemos tirarle unos goblins. Y vamos a molestar un poquito. Y vamos a meter aquí un support. Vamos a meter support. Vale, me tira el gigante y me tira los esqueletos. Metemos el Bomberman. Fundamental aquí, ya lo he dicho antes.
brutal, eso es brutal. Y ahora nos vamos a meter. Mirad con qué facilidad hemos derribado al borde. No llevamos ni de partida. Y ya estamos tocando su pilar fundamental, ¿eh? Esto es brutal, tío. Aquí parece que no, pero vamos a llegar a hacer un poquito de daño también. Vamos a meterle el barril. Mirad. Qué fácil. Vamos a decirle buen partido. Buen partido, que no tenía opciones. Realmente no tenía opciones. No tenía opciones, rival. Me da incluso un poco de pena jugar con la gente con este mazo, porque es que es una pasada, tío. Es una pasada. Vamos a pillar el tornado y vamos a ver el tornado. A ver el daño que hace. No recuerdo mucho el daño que hacía el tornado. ¿Dónde está el tornadito? No lo veo. No lo veo. Esto también puede estar muy guay en directo para que me vayáis comentando las cosas en vivo. No lo veo, tío. ¿Dónde está el tornado? Aquí. Joder. Estoy ciego, tío. Vale, vamos a ver. Vale, pensaba que hacía daño, pero no lo recordaba de esta forma. Como estáis viendo, es una humillación prácticamente para el rival. La victoria ha sido en un minuto. Partida súper fácil y estamos subiendo brutal. Y no hemos metido ninguna carta nueva. Todavía se puede mejorar mucho, ¿vale? Quiero explicaros esta y ya luego vamos a ir añadiendo las cartas nuevas del siguiente nivel. Y en el siguiente nivel ya vamos a ser imparables totales. 1500 copas y subiendo rapidísimo. Esta semana nos tenemos que poner en 2500. Y lo que queda es que me digáis si merece la pena comprar el pase de batalla o no. Así que nada, muchas gracias por pasaros por aquí. Os veo en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.